Memorias que florecen. La recuperación de la memoria tiene una importancia cultural y política y es un proceso que puede contribuir a la reconstrucción y fortalecimiento de redes sociales y a la recuperación crítica de procesos históricos. Al reconocer nuestro patrimonio cultural, nos permitimos pensar a la memoria como una reparación social. Historias, memoria, tradición, homenaje, orgullo, festejo, son algunos de los muchos apelativos que se le otorga a la Feria de las Flores, y en esta oportunidad, Medellín Memorias que Florecen es una alusión a la vida que hacemos desde el Museo Casa de la Memoria, donde estamos trabajando por la reparación simbólica en pro de la no repetición, otorgando desde este espacio un lugar para la paz y reflexión. El colorido corregimiento de Santa Elena, con su multiplicidad de flores, y los silleteros como aquellos hacedores de esperanza y custodios de nuestras tradiciones, son el eje central de la presente propuesta artística realizada por Luigi Vaquero, conocedor de estas historias que de manera magistral registran sus cámaras para otorgarnos la oportunidad de apreciar esta invaluable tradición, navegar al interior de las familias, recrear con el nombre común de las diversas variedades de flores, elementos conceptuales que nos permitan abordar la memoria, pues las siempre vivas, los besitos, mantos de la Virgen, estrella de Belén, botón de oro, entre otros, nos permiten abordar las temáticas que atañen al museo desde el concepto de memoria. Hoy, el Museo Casa de la Memoria presenta una silleta que tiene un significado asociado a su elección es fundamental para honrar la memoria histórica de una ciudad y región. Santa Elena es un territorio importante como condición de integración, arraigo histórico y de pertenencia social de sus habitantes campesinos. Y el oficio de nuestro silletero, Luis Eduardo Zapata Ramírez, entendido como un portador de conocimientos y prácticas campesinas, conjuntamente con los conocimientos y habilidades que le conciernen a la creación o elaboración de esta silleta de flores y su presentación y exposición ante ustedes. A este relato lo cruzan de lado a lado las perspectivas histórica y cultural. La cultura, a través de los discursos de identidad, destaca las visiones de sí mismo que emanan de quienes se saben poseedores de la tradición silletera, observándose diferencias y matices en la construcción, sentido alrededor de lo que es ser silletero hoy en día para los pobladores de Santa Elena, producto de las dinámicas institucionales, sectoriales, grupales y subjetivas, se generan sentidos y significados que reflejan una gran vitalidad alrededor de esta expresión cultural regional. Reconocemos las diferencias entre las visiones altamente tradicionalistas, que esgrimen argumentos como la pureza, la autenticidad y un mismo origen para defenderse y defender de los foráneos lo que es lo más valioso, la posesión de su tierra y su unión familiar, visiones que a pesar de convivir, no sin fricciones, con las que de manera más abierta, aunque minoritaria, reivindican los aprendizajes. Las adopciones, los cambios, las dinámicas como legitimadoras de vínculos sociales que esgrimen quienes se sienten excluidos y quieren pertenecer pero no encuentran apertura ni fácil acomodo. Hoy queremos hacer un homenaje a nuestros silleteros que ya no nos acompañan y que fueron referentes culturales y su legado prevalece como un derecho consuetudinario para las futuras generaciones. Manuel Londoño fue un pionero del mundo de los silleteros. Su primera silleta la mostró en la Plaza de Cisneros hace más de 60 años. Esa tradición de hombres y mujeres que tantos años atrás cambiaron los sembrados de frijol y papa por cultivos de claveles, lirios azules y gladiolos. Amparo Zapata estuvo en el primer desfile de silleteros con otros 10 floricultores de Santa Elena que se reunieron a protestar porque no los dejaban vender flores después de que se quemó la Plaza de Cisneros y que fue por eso que bajaron las silletas, se agruparon en el Teatro Pablo Tobón Uribe y regaron las flores allí. Luego, con el apoyo de funcionarios públicos del área de turismo de la ciudad de Medellín, el desfile se convirtió en un evento de ciudad. Pastora Inés Zapata acompañó a su papá Gregorio a vender flores en Medellín de puerta en puerta. Entre las que más se vendían en aquella época estaban los claveles,
Para ella, las flores significaban amor, y con esto se refería a todo el cariño que necesitan para crecer. Desde las plantas son iguales a las personas porque mueren si les falta agua o están en un terreno que no quieren. Óscar Ateortúa. Fue más de 50 años silletero. Para él, todas las flores eran hermosas, pero las que más admiraba eran aquellas que desaparecieron de la mayoría de los cultivos en Santa Elena, como los claveles rojos, el príncipe, la estrella de Belén y el narciso. Decía que las flores son alegría porque le dan vida a los espacios que se habitan. Y ahora, no menos importante, queremos agradecer y reconocer la labor de Luis Eduardo Zapata Ramírez. Luis es uno de los 504 silleteros que tiene Santa Elena. Su casa está en la vía Pescadero, 2.610 metros sobre el nivel del mar al oriente de Medellín. Una casa que no se ve, el follaje de la sidra, las suculentas, los anturios, el siete cueros, el yarumo la cubren. En la sala, Lida, su esposa, sonríe con timidez. El televisor está prendido en un canal local dando noticias. Las paredes blancas están adornadas por un sagrado corazón de Jesús y fotografías de desfiles de silleteros anteriores y de los grados de su hija. Luis tiene las manos gruesas, con líneas delgadas, marcadas por el trabajo con la tierra. Su casa es un área pequeña, quebrada como la geografía de las montañas andinas. Esto no fue un impedimento para que él construyera terrazas para la siembra. Esa inmensidad verde demuestra que este señor no se queda quieto ni un solo minuto y ha convertido este espacio de tierra en un paraíso de plantas y flores. Cada rincón que se mire tiene una matica. Resaltan los anturios de muchos colores, los cartuchos amarillos, por ser uno de sus preferidos, los novios, los cortejos, las bromelias, las clavellinas, plantas colgadas en los árboles, en las paredes, en el techo. Luis, a los 16 años, fue a su primer desfile de silleteros. Sigue la tradición de su padre y de sus tíos y tías, pioneros del mundo silletero, que inició formalmente en 1957. La silleta tradicional ha sido característica en su experiencia todos estos años. 5 veces ha estado entre finalistas y 2 veces ha ganado el primer y segundo puesto. La silleta tradicional se compone de pequeños ramos y flores que se van acomodando con maestría en este lienzo de madera. Con cuidado para que no se quiebren, con filigrana para que los colores vayan combinando. Cada año arma en su mente la silleta que se sueña. Elige con detalle cuáles serán las flores con las que se sorprenderán en el desfile. Luis tiene un vivero a la orilla de la carretera. Cada uno le pregunta por este espacio de 1,5 metros por 4. Dice, gloria a Dios, el pan de cada día. Es un lugar especial que se asemeja a las silletas que bajaban sus ancestros campesinos llenas de hortalizas y flores. Auyamas, vitorias, sidras, están colgadas entre la enredadera como si fueran bolas de un árbol de Navidad. Ramos de flores con girasoles, estrellas de Belén, glicinias, aves del paraíso, listas para dar un regalo de colores. La manzanilla, la ruda, la hierbabuena, las suculentas también hacen parte de este jardín. Después de este reconocimiento realizado por el fotógrafo e investigador Luigi Vaquero, les invitamos a poner su atención en esta silleta. Una historia que se remonta desde tiempos prehistóricos, cuando los seres humanos cargaban a otras personas, encomiendas, alimentos, por esas montañas sencillas. Hay innumerables grabados en los que se representan estas prácticas. Históricamente, los campesinos de Santa Elena siguieron usando una especie de caja de madera que asemejan una silla para llevar las flores y hortalizas que producían a las plazas de mercado en Medellín. Después quedaron las flores y también el reconocimiento de esta ciudad en particularidad. 1957 es el año oficial de inicio del desfile de silleteros. 67 años después, 504 personas hacen parte de esta tradición. Existen 5 tipos de silletas: la tradicional,
emblemática, monumental, artística y comercial. Cada una tiene una técnica diferente de construcción y elaboración. A todas las une el tejido de color que arman con las flores y un saber que ha pasado de generación en generación. Flores. Esta silleta es un elemento cargado de símbolos. Flores y plantas juegan un papel esencial. Cada una de las que vemos aquí contienen mensajes, muchos de ellos provenientes del origen de la humanidad. Símbolos que con sus formas, colores y olores sensibilizan el alma y nos conducen a reflexionar sobre la vida, el arte y la naturaleza se integran en pos de un mensaje común, nuestro patrimonio. Además, cada flor tiene un significado asociado, por lo que estaría bien detenerse un segundo y consultar las que mejor reflejan su forma de ser, la relación que existía o emitía algún mensaje, blanco, paz y aprecio, azul, consuelo y calma. Más allá de estas cuestiones, existen unas flores nativas y exóticas que siempre serán un acierto. Manto de la Virgen, albarinas, mermelada, agapanto, hortensias, cartuchos, estrellas de Belén, zapato de obispo, estatis, siempre viva, botón de oro. Son los nombres más comunes de algunas de las flores que se usan en las silletas. Son nombres que como una metáfora describen las flores y la cultura. Mermelada, flor de los Andes, se encuentran en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Es un arbusto que sus flores van cambiando de los amarillos a los rojos. Estrella de Belén, una planta oriunda de Sudáfrica, tiene unos tallos largos y flores agrupadas en forma de estrella. Sachachocho, arbusto nativo de Sudamérica, flores azules y moradas con la punta blanca. Es una planta que ayuda a dar nutrientes al suelo. En Perú y Ecuador es usada como alimento. Albarina. Siempre viva. Manto de la Virgen o rosa de la Virgen. Flor con un morado pálido y lila planta originaria de las Islas Canarias, usada con fines medicinales. Como pueden ver todos ustedes, la silleta va tomando forma. Se va llenando de colores. Pone las mermeladas con su naranja al lado de los chochos azules y blancos. El manto de la Virgen, rosa claro, parece un follaje. Las albarinas verdes y naranjas están arriba como una corona. El aguapanto azul y blanco entran en cinia, zapato de obispo, flor de papel. Esta acción de hoy está orientada a construir la memoria colectiva, el patrimonio histórico y cultural, a fin de establecer la dignidad de las comunidades y de la sociedad en general, recuperando los lazos de confianza y solidaridad que existe entre la gente. La reparación simbólica debe entonces orientarse a superar los efectos de los daños causados y a reconstruir la dignidad en términos de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y promover el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia a nuestro territorio.
Invitamos a todos para que nos visiten. Esta exposición estará disponible hasta el 31 de octubre. Los esperamos en Museo Casa de la Memoria. Thank you.
Como podemos ver, la silleta se llena de la diversidad de nuestra región y también nuestra tradición. Tenemos aquí a Luis Vaquero. Nos va a contar cómo fue el trabajo de investigación y proceso en donde se resalta la tradición silletera. Buenas tardes. Mira, el trabajo es un homenaje a los silleteros, a la labor. Primero se hizo como un trabajo de acercamiento con Luis, como hablando de las flores, y otro segmento que era la labor del silletero. Y aparte de eso va abajo acompañado con unos cuatro silleteros ancestrales que ya no están con nosotros, como para darles un homenaje a los silleteros. Eso es el trabajo. A mí me parece que es muy importante la labor de los silleteros por su historia, por todo el tiempo, pues primero era una labor pues de trabajo, de cargar cosas, cargar gente, y ahora es como lo de las flores, es un homenaje muy bonito a toda esa labor, en cómo fueron colonizando estas montañas. Thank you.
Don Luis, vemos una silleta llena de flores, de diversidad, de tradición y de memorias. Para usted, ¿qué es memorias que florecen? Son recuerdos, recuerdos de todos nosotros, los antepasados, de una tradición, de un legado que nosotros llevamos como silleteros, del alma, de herencia silletera, que hace muchos años que nosotros estamos desfilando. Yo tengo 45 años de estar desfilando. Yo me siento muy contento porque esta tradición nos la dejó los abuelos y aquí estoy y seguiré hasta que mi Dios lo permita. Es una tradición, usted es la tercera generación que sigue con este legado, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? Cuéntenos mientras va armando la silleta y nos va deleitando con este gran momento que nos está regalando. Porque es importante, porque nosotros, ser silletero es un orgullo. Nosotros, los 520 silleteros que vemos, nos sentimos muy contentos por los halagos de la gente, nos animan a nosotros seguir adelante con esta tradición. Bueno, tenemos varias personas conectadas. Ya les contamos que es una silleta llena de colores. Es una silleta donde tenemos muchas especies. Pero yo quiero saber, cada año usted se imagina cómo va a representar no solamente ese legado, sino digamos toda una comunidad de silleteros. Yo quiero saber, ¿cuáles son las primeras ideas que se le viene a la mente cuando dice voy a formar la silleta? Las ideas que uno tiene que tener siempre, el jardín, tener el jardín bien florecido, bastantes colores, y tener una silleta, armar una silleta con toda la variedad de flores que hay y que tenemos allá en el jardín. Y eso es lo que más califica, lo que nosotros tengamos en la casa, en el jardín de la casa. Eso es lo que más ve el jurado. Entonces siempre hay que tener jardín. Y yo me siento de tener jardín siempre todo el año. Por eso es que vamos a seguir llevando la tradición. Bueno, ahora yo quiero hacer énfasis en Medellín Memorias que Florecen, ¿cierto? Eso es una tradición, ¿cierto? Cada flor, digamos usted siendo el tercero de su generación, cada flor, ahorita lo decía, si no se riega, si no se trata con cariño, no florece, ¿cierto? En esas memorias, digamos, en esas historias que usted tiene de sus antepasados, de esta tradición tan bonita, de esa comunidad, del sector de Santa Elena, ¿qué me puede decir al respecto? Que nos enseñaron a hacer la huerta, nos enseñaron a hacer los surcos, los abuelos de nosotros, hacer los surcos, primero del yerbal y hacer los surcos y después tener, pues más que todo tener el semillero para trasplantarlo, de toda la variedad, porque las unas vienen de semilla y las otras vienen por esquema. Entonces nosotros eso lo vamos trasplantando a los surcos. Ya después las aporcamos, les echamos el abonito, las consentimos. Cuando hace mucho verano hay que echarles agüita, cuando está haciendo mucho invierno hay que echarle mucho bolsilla porque hay mucha plaga. Y siempre estamos, la tierra no, nos sentimos muy contentos porque es lo que nos da la tierra. Estos colores tan bonitos, todo lo que le sembremos a la tierra nos da. Bueno, y la última pregunta. Cuando usted ve una silleta, cuando usted está creando, digamos, desde el momento uno donde usted se imagina cómo va a quedar la silleta, ¿usted ve reflejado allí sus padres, sus ancestros, las personas que lo acompañaron, la cultura? Siempre, siempre. Yo veo a mis abuelos, veo cuando ellos me decían, amarre estos ramitos de a tres ramitos para echarle a la silleta tradicional. Nos ayudan, nos enseñaron a que nosotros hacíamos el viaje en la silleta con ramos amarrados en la silleta, y entonces eso no se nos puede olvidar. Siempre vamos a llevar ese mismo consejo, que siempre estará ese consejo.
Y los valores que usted quisiera resaltar, que van de generación en generación, que hay que mantener vivos en nuestra cultura, ¿cuáles serían para usted? Aconsejarle a los hijos, a los nietos, que sigan esta tradición, que no se puede dejar acabar, porque siempre va a seguir. Esta tradición es la más bonita que hay aquí en todo el mundo y aquí en Antioquia. Entonces nos admiran por llevar esta cultura. Admiración total. Sigaste con su proceso. Bien, muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya va parando, ya va siendo, ¿cierto? Sí. ¿En qué momento?